políticos dominicanos permitan que los Estados Unidos se estén metiendo en los asuntos internos que deben de ser exclusivos de los dominicanos, este país va a estar mal. Porque es que nosotros no podemos permitir que ningún, incluso hablando de las relaciones con China, aunque ahí más o menos fue un poquito respetuoso, porque dijo que aunque República Dominicana y Estados Unidos tienen los mismos valores, pero cada país tiene derecho, ahí por lo menos, pero es que viven metiendo la cuchara. Ustedes ven, no ven ningún país de eso opinando sobre los asuntos internos y qué debe hacer y qué no debe de hacer República Dominicana, porque esos son asuntos exclusivos. Y más ahora que recientemente, no hace más que 2 o 3 días, acabamos de cumplir un aniversario más de que los norteamericanos intervinieron en este país con 42 mil marines y nos hicieron la vida imposible a nosotros. Entonces, yo no sé por qué estos políticos dominicanos son tan serviles y tan entreguistas frente al imperio norteamericano, que quiere estar metiendo la cuchara en las narices, en donde se lo permiten. Porque tú ves, yo tengo muchas contradicciones y muchas diferencias con Venezuela, pero en Venezuela no se atreven a hacer eso. Tú ves, tienen muchas cosas malas, el gobierno de Maduro y hasta del propio Chávez. Pero se dieron a respetar. Ahí no es verdad que un gringo... Y cuando intentan meterse en los asuntos, lo mandan para Estados Unidos. Lo declaran persona no grata. Y le cierran la puerta de una vez. Porque es que eso nada más se ve aquí. Que los Estados Unidos dicen, esto está mal, esto está bien. Esto... Una cosa increíble, señores. Pero bien, un día será que tendremos un gobierno mínimamente decente y respetuoso de nuestra soberanía. Y que haga respetar como nación su derecho a la autodeterminación, su derecho a que nosotros somos una nación libre e independiente. Porque eso fue lo que Juan Pablo Duarte decía en su prédica: nuestra patria ha de ser libre. Oigan bien, nuestra patria ha de ser libre de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Porque tuve muchos diques nacionalistas frente a Haití. Y cada vez que un haitiano... Miren, yo hice una crítica al comienzo del programa de que los haitianos están canalizando y desviando el río Masacre. Yo hice esa crítica. Pero yo hago la crítica con los Estados Unidos, porque es que a nosotros hay que respetarnos, los gringos, la Unión Europea, todo el mundo. Es que nosotros somos dominicanos y esto es nuestro país, nuestra tierra. Aquí no puede venir nadie a imponer política, a imponer decisiones. Porque por eso se luchó tanto. Y Juan Pablo Duarte, Gregorio Luperón, Gaspar Polanco. Danilo fue que, porque tengo que reconocerlo, Danilo fue que modificó ese contrato, que una vergüenza, hecho por Leonel Fernández. Oye, ellos se llevaban, siendo nosotros los dueños de la mina, $97 y nos dejaban $3 a nosotros. Eso es ser entreguista. Eso no es el patrón. Ah, pero tú lo ves, ahí los bichos Castillo no dicen nada. Si es con los haitianos, sí, porque tienen una obsesión con Haití, pero y los Estados Unidos, que vive metiéndose y trazando líneas, como si nosotros fuéramos una colonia al estilo Puerto Rico. Nosotros debemos, en la práctica y en los hechos, ser un país independiente. Mire el caso con la vacuna. China es que quisieron despreciarla, y que Luis Abinader dijo, no, todo es con los gringos, porque China no puede meterse en asuntos de telecomunicaciones, de aeropuertos, de esto, de lo otro. Y resulta que quien nos ha salvado con la vacuna, para que ustedes vean por qué hay que ser libre e independiente, son los chinos, que nos han metido más de 3 millones de vacunas aquí. Y nos regalaron jeringuilla y vacuna.
No, de todo han hecho. Entonces Estados Unidos al contrario, Estados Unidos se hicieron contrato con la Pfizer y todavía